Bueno, pues vamos a hacer, como nos pidió un amigo, la matosa. Es una ninfa que va a pescar muy abajo, muy abajo. Y ya veréis cómo da buenos resultados. Recordad una cosa, los tricópteros no tienen emergencia. Pescamos abajo. Bueno, pues comenzamos con la patosa. Lo primero, la patosa se monta en anzuelos del 10, 12, 14. Es una ninfa saliendo. El tricóptero no tiene emergencia. Es de las pocas moscas que pasa de ninfa al estado adulto sin tener emergencia. En este caso voy a utilizar un anzuelo del número 10, curvo, y voy a utilizar una bola de 4, porque es una ninfa que pesca muy abajo, de tungsteno, de color rojo. En rollo, como os dais cuenta, los hilos que yo utilizo para hacer las moscas son hilos muy finos. Es nanosil, estoy utilizando un 18/0 y por muchas vueltas que dé, como observáis, no engorda. Entonces, para las cabezas es un hilo impresionante. Bajo hasta aproximadamente media tija, media curvatura, y empiezo con un crema. Aquí yo utilizo un dubin de Jaretron o Jareline, o se puede utilizar seda crema. Yo utilizo este dubin porque tiene más brillos, le hace un poquito de tornasolado al cuerpo, a la parte de abajo, porque es de dos colores. Y fijaros que lo primero que voy a hacer es darle una vuelta. Engordo. Y ahora le voy a poner la brinca de cobre. Una brinca de hilo de hilo de los electricistas. Y la busco un poquito más gruesa. La fijo. Como podéis ver, el hilo no engorda absolutamente nada. Y sigo poniendo capas. Esto es un poco, pues, hacer capas y capas y capas sin meter mucha cantidad en cada capa, para que nos aguante bien el montaje. Sigo enrollando. Es como voltando. Pues todavía le va a dar otra capa más. Y esta más suelta, sin apretar tanto. Cuando trabajamos con dubbing, con pelo, lo que se trata más que nada es de no amontonar, de ir haciéndolo poco a poco. Engordamos la parte de abajo. Y fijamos. Ahora vamos con el cuerpo de arriba. Para el cuerpo de arriba le voy a poner un color marrón. También es un Jareline. Aquí también podemos poner seda, podemos poner un poco. Es una mosca que nos va a dar diferentes tonalidades según los ríos que pesquemos. Empiezo desde atrás hasta igualar el cuerpo de el abdomen que hice antes. Aquí lo sigo apretando un poco y no me voy a acercar casi a la bola porque luego llevo otra parte. Y ahora la última capa un poco más apretada. Llego ahí y empiezo hacia arriba y ya coloco la bola en la posición con la abertura hacia abajo. Y va a empezar a brincar. Voy dando vueltas con el hilo hasta detrás de la bola. Cortamos el sobrante. Y lo primero que vamos a ponerle debajo para rellenar es otro poquito de
de marrón. Poco. Simplemente es para rellenar la bola, para que no se mueva. Ahora le vamos a coger un flor de escoba y le vamos a hacer las patas de la mosca. Voy a coger aproximadamente pues unas 15-20 fibras. Las igualo poco más o menos aquí en el dedo. Arranco y lo voy a poner por un lado. Miro la largura. Y le voy a poner otras pocas por el otro lado. Lo mismo. Buscamos que tenga un poco más o menos la misma simetría y la misma largura. Cortamos el sobrante. Como veis, ya tengo la mitad de las patitas para un lado y la mitad para el otro. Ahora lo que voy a hacer es coger dos fibras de pavo real. Las voy a fijar. Y con el hilo voy a hacer todo lo avanzado. Como os dije, el pavo real siempre es una fibra fina, el hilo de montaje siempre por detrás. Y lo que hacemos es, en la cabeza, fijarla, cogemos las dos fibras y la fijamos delante. Cortamos el sobrante, lo damos. Y la tenemos lista. Quiero que entendáis una cosa. Las moscas, contra más sencillas, más efectivas. Yo aquí le puedo poner alitas, le puedo poner lo que quiera. Estoy imitando a un tricóptero que tiene las alas mojadas y que va a salir andando hasta la orilla para secarse. Y este es el resultado final de la patosa.